bienvenidos a Es Hora de Hablar de Ti. Yo soy Alicia y los estaré acompañando en esta temporada de nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar de la tercera emisión del Rally para una vida libre de adicciones. Para hablar de eso nos acompañan el día de hoy Alde González y Pablo Álvarez, coordinadores del proyecto. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Hola, buenos días, gracias. También nos acompañan la profesora Diane Navarro, de la Escuela Secundaria Técnica número 90. Muy buenos días. Y el profesor Alejandro Sánchez Piña. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es este rally. Alde, ¿nos podrías platicar? Claro que sí, con todo gusto. La estrategia rally, bueno, la actividad rally es parte de una estrategia preventiva enfocada a los alumnos de escuelas secundarias generales y técnicas. Y bueno, este año en su tercera edición hemos impactado a más o menos 2.000 alumnos. Consta de varias actividades que en este momento Pablo nos indicará cuáles son, que son actividades deportivas y culturales, y le pediría a Pablo que nos hablara un poquito más sobre el tema. Claro, el rally está dividido en dos categorías principales, que son las categorías deportivas y las categorías artísticas. El punto de estas actividades siempre han estado dirigidas a la prevención de adicciones y a la promoción de la salud entre los estudiantes de secundarias. Sabemos, mediante encuestas, que los estudiantes solicitan actividades, sobre todo deportivas y luego artísticas, como las alternativas más adecuadas para ellos al momento de hablar de prevenir las adicciones. Con respecto a esto, ya llevamos 3 años trabajando con este tipo de actividades. En las actividades deportivas tenemos 3 principales, que son el fútbol, el básquetbol y el voleibol. Y hablando de actividades artísticas, trabajamos con teatro, con danza, con pintura y varias actividades más para que los muchachos puedan expresar lo que piensan al respecto de las adicciones y pueda haber una muestra para los estudiantes de las secundarias, para ver cómo sus compañeros están demostrando y están expresando este tipo de situaciones. En el tercer año nos fue muy bien, hubo mucho más participantes, todas las escuelas, prácticamente el 100% de las escuelas secundarias técnicas participaron, y eso fue un muy buen mensaje para nosotros, sabiendo que ya está funcionando mejor esta actividad y por ende vamos a seguir repitiéndola el próximo año. Y vamos a seguir invitando a los profesores y a los alumnos para que se inscriban y puedan participar en este tipo de actividades. Otra parte muy importante en esta actividad del rally es que no solamente se ven aspectos deportivos y culturales, sino también que se fortalecen habilidades para la vida que tienen los jóvenes. Por ejemplo, se favorece la autoestima, la comunicación, trabajo de equipo y otras actividades que favorecen en todo momento a la parte de los jóvenes. Vamos a ver un video a continuación sobre las actividades del rally pasado para que ustedes también se motiven a participar en el de este año. Señores detectives, tenemos que investigar ¿qué saben los adolescentes sobre las drogas? ¿Ok? A buscar, ya. Yeah. Para mí fue importante participar en este rally porque me la paso muy bien con mis amigas jugando el deporte que más me gusta y al menos estoy aquí divirtiéndome y no en otras partes. Son actividades que te hacen sentir bien, entonces si comienzan a practicarlas van a ver que son actividades que, aparte de que generan contribuyen a favor de nosotros mismos, no hacen daño, entonces te sientes mejor. Incluso estadísticamente se ha probado que cuando haces ejercicio te sientes mejor, y actividades así como pasarla bien con tus amigos son buenas para tu ánimo y pues no afectan tu salud. Y con mis amigos me encuentro más enamorado.
sin siempre estar mal, el mundo sube bien abajo, todo no me funciona, me lo puedo reparar. ¡Venga, venga, chica, venga! Supimos de la convocatoria, decidimos traer a los dos equipos, femenil y varonil. El equipo femenil obtuvo también el tercer lugar y lo acabamos de ver con el equipo varonil, el primer lugar. Para mí fue una experiencia muy bonita porque es una forma de convivir tanto con los padres de familia como con los chavos y sobre todo con mi hija, ¿no? Es una forma también de apoyar a mi hija en este tipo de deporte. Esto sirve demasiado para librarte de todo tu estrés, de todo lo que traes. Bueno, pues a mí me parece bien que para prevenir adicciones se puedan hacer estas actividades, a darles a entender una buena forma de una buena vida que tenga que ver con el deporte y las actividades artísticas y actividades culturales. Un poquito de cuál es la actividad que más ha tenido éxito en esta rally. Claro, con mucho gusto. Pues hemos encontrado que los chicos se registran mucho en las actividades deportivas, en la que más hay en fútbol, tanto varonil como femenil, pero pues en general vemos mucha participación también en el área artística, en pintura, también notamos mucho, tanto hombres como en mujeres. Y los hombres se ven más la participación en fútbol. Okay. Pablo, ¿algo quieras agregar? Sí, como siempre, sí, observamos que la participación en la parte de la categoría deportiva es más amplia, pero bueno, siempre la parte artística, ¿no? No falta. Es muy importante considerar que los chavos comenten que lo deportivo es lo más importante para ellos en el momento de prevenir adicciones. Hay que considerarlo muy significativamente, pero no podemos dejar de lado la parte artística porque hay cosas muy válidas ahí, muy importantes, con muy buenos mensajes, muy simbólicos y aunque presenten menos participación, siempre hay que seguir apoyando. Ahorita los dos profesores que nos acompañan nos van a contar desde su perspectiva por qué esta categoría artística es tan importante. ¿Okay? Bueno, primero vamos a hablar con la profesora Diana Barro Franco. Ella es maestra de artes, específicamente de danza. El rally pasado, obtuvo el tercer lugar con bailes populares. Viene de la secundaria técnica número 90. Profesor, hola, buenos días. ¿Nos puede contar su experiencia, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Pues la experiencia ha sido muy satisfactoria para todos los chicos. Para mí en lo personal se ha hecho una compañía a través de que se llega a la convocatoria del rally a la técnica 90, se hace una compañía de danza en la cual tiene un objetivo que es el mismo objetivo del rally, que los chavos se alejen de las adicciones a través de la práctica de los bailes y sobre todo el desempeño de los chicos ha sido muy favorable en la parte de los bailes populares. En mi escuela estamos manejando la compañía de danza desde el año pasado, se hizo la convocatoria, los chicos están muy ilusionados con estar practicando, practicamos los sábados de 9 a 1 de la tarde y es un tiempo en donde los chicos aprovechan para convivir, hacer amistades, buscar compañeros, compartir experiencias y sobre todo estar en un ambiente familiar. Se trata de impulsar el amor hacia la danza, hacia los bailes y expresarse libremente y de la manera que ellos consideren mejor para el beneficio de los chicos. ¿Ha notado cambios en sus alumnos, en su actitud, en su manera de ser? Sí, tenemos un chico en especial que presenta problemas familiares y a través de la danza sus compañeros le han dado el apoyo que a lo mejor en casa no tiene. Su autoestima ha mejorado de los chicos, la competencia, cuando ellos compiten ellos se sienten muy bien
la autoestima crece, suben sus calificaciones, porque uno de los requisitos es no bajar las calificaciones, por eso se ensayan los sábados, y a través de eso ellos mejoran el desempeño académico. ¿Qué tan grande es este grupo que nos comenta? Ahorita tenemos 20 integrantes, vamos a integrar 20 más porque tenemos los dos turnos en la mañana y en la tarde, y la verdad es que los chicos sí se interesan mucho por esta compañía, porque han visto los resultados, les gusta el baile y sobre todo que ellos están porque les gusta bailar y porque comparten el amor hacia la danza. ¿Los padres de familia tienen participación aquí? Sí, los padres de familia acompañan a los chavos a los ensayos, ellos ingresan con los papás. Los papás se pueden quedar, ven los ensayos, y el apoyo de los papás ha sido muy importante por los vestuarios, a veces les llevan de desayunar cuando están ensayando, y entre los papás igual se ha hecho un grupo de amistades muy, muy padre, y se apoya mutuamente los papás y los chicos. ¿Cuántos años lleva participando en el rally? El año pasado iniciamos con el rally. La escuela está desde hace 3 años participando. Yo como maestra de danza, el año pasado nada más fue el primer año. Okay. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Le gustó? ¿Se animó? Muy bonita. La verdad es que muy satisfactoria el hecho de estar conviviendo más con los chavos, de saber un poquito más de sus vidas, de tratar de alejarlo de las adicciones, de encaminarlo hacia un deporte, hacia la danza, porque va de la mano, la parte artística y la parte deportiva. ¿Algo que quiera agregar? Pues sobre todo decirle a los jóvenes que a través de la danza pueden encaminar su futuro, dejar las drogas, hacer deportes, encaminarse para tener un futuro mejor. Muchas gracias. Profesor Alejandro Sánchez, usted viene de la Escuela Secundaria Técnica número 29. ¿Nos puede contar un poquito? Sí, buenos días. Pues para nosotros la experiencia de rally ha sido muy grande, en el sentido que abre un espacio para que los chicos practiquen, para que los chicos ellos se expresen, digan, porque parte del trabajo es hacerlo en conjunto con ellos, ¿no? Bien que mal uno como maestro responsable presenta siempre una pequeña guía del trabajo, pero lo padre aquí ha sido que se ha ido construyendo con los chicos. Por ejemplo, en alguna experiencia que nosotros tuvimos, hemos participado en los tres rallies, no solamente con teatro, sino también en video y música. Entonces, en alguna experiencia llegó un padre de familia con un video sobre, en el primer ensayo, con un video sobre drogas, muchos videos, y nos los mostró, y de ahí salieron ideas, comentaron los chicos, esto me gusta, esto no, y ellos empiezan a formar sus conceptos. Ha sido muy bueno porque no nada más es el espacio de la convivencia, ¿no? Sino es el espacio de yo puedo decir algo, de los chicos, yo puedo decir algo, tengo alternativas. Los jóvenes hoy en día tienen muy cerca este problema de las adicciones. Creo que, no sé si me equivoque, pero no creo que haya escuela donde de alguna u otra manera el problema nos haya rozado de alguna forma, y tenemos que abordarlo y tenemos que ver estrategias para irlo erradicando, y creo que esta es una excelente estrategia para hablarle a los jóvenes de drogas, ¿no? O de alcoholismo, de tabaquismo. La actividad deportiva es genial para ellos, saber que hay un espacio donde ellos se pueden formar. La actividad artística igual. En experiencias que nosotros hemos tenido con los chicos, ahorita en el de rally pasado, un chico que estuvo los tres rallies salió, está ahorita en prepa 2, y lo primero que nos dijo al salir, los chicos me llaman por mi apellido, me dicen Piña, dice quiero venir a dar cursos los sábados de actuación y con los jóvenes y demás. Entonces hablamos con el director y ya tiene el permiso, ya el chico, empezamos este sábado que pasó, hicimos una primera reunión, porque a ellos les ha motivado mucho, ¿no? Entonces creo que sí es un espacio para que ellos empiecen a fomentarlo, nosotros nos hemos dado también un poquito a la tarea de que no quede en el evento, porque ahorita decían, participaron 2,000 jóvenes, sí, ellos les tocó de manera directa, pero
nosotros en las escuelas, si nos encargamos de esto, de extenderlo, por ejemplo, las obras de los rallies que hemos participado, dos de ellas, el año pasado pudimos tener funciones para que cada grupo de la escuela, somos 18 grupos, bajara a verlas. Se hizo una función para padres de familia. Lo primero que preguntaron los papás fue eso: ¿esto ya lo vio mi hijo? ¿Esto ya lo vieron los chicos? ¿O nos están dando a nosotros nada más? No, lo estamos viendo entre todos, que ellos también vean su parte, su compromiso, que no nada más en casa ellos están solitos para hablar de estos problemas, sino que nosotros como escuela podemos hacer algo para decirles no. En las campañas que se empiezan a fomentar, tenemos chicos que dicen, bueno, a lo mejor yo no actúo, a lo mejor yo no canto, no tengo esta cualidad, pero puedo dibujar o puedo hacer esto, otro. Tenemos ahorita carteles que nos dejaron los chicos del año pasado para, con eslogan que ellos crearon, con dibujos a su manera, decir dino a las drogas, dino a las adicciones. Entonces ha sido una muy buena oportunidad para que ellos creen. Y de repente también nos dicen, son 2,000 chicos. No, el chico que está en determinada actividad y pasa al aula con los chicos que no estuvieron, va permeando a los demás, los va contagiando, no nada más en la calidad de un trabajo competitivo y creado por ellos, básicamente por ellos, obviamente con la guía de nosotros, en todos los sentidos, padres, maestros, ustedes que dan este espacio. Entonces es muy rico la experiencia, ¿no? Porque ellos van creando, se van dando cuenta de eso, y si ustedes oyeran a los chicos hablar y cómo se expresan, si hay cambios, si hay conciencia, y obviamente quizás no sea la panacea para solucionar el problema, pero sí es un aporte muy, muy grande, ¿no? Porque además los agarra en el punto donde ellos empiezan a caer en esta adicción, ¿no? Y empiezan a crear conciencia, ¿no? Entonces, para mí se me hace una oportunidad para que ellos realmente creen y hablen de, como les digo a ellos, de lo que traen adentro, de sus demonios, de sus experiencias, de sus vivencias, y ahí lo expresen, y con calidad, porque cuando se pueda ver los trabajos que se hacen allí, cuando se puede mostrar, a uno lo dejan apantallados los trabajos. Yo el año pasado que pude ver toda la final de danza, me dejaron maravillados, como dije yo que estoy negado para el baile, dije es maravilloso lo que hacen los maestros y los chicos, ¿no? Entonces, y en todos los niveles, ¿no? Entonces me ha encantado la experiencia, y creo que son aportes que realmente los que tienen el poder de estos espacios, qué bueno que los abran, que los ofrezcan, que los estimulen a los chicos, y pues también es un agradecimiento porque es trabajo ya en conjunto, ¿no? Profesor, usted y su equipo de chicos presentaron una historia de amor. ¿Nos puede platicar un poquito sobre la obra? Sí, la obra trata de Andy, que es un chico de secundaria, y lo vemos un poco preocupado. Empieza la obra que está hablando por teléfono y pregunta por un personaje con un apodo. Y entendemos que le va a solicitar a droga, ¿no? que le va a pedir, pero no lo dice, simplemente se queda en me pasas a tal personaje más, y vemos la historia retrospectiva de Andy, cómo él tiene problemas en su casa, cómo no lo escuchan, la familia es disfuncional, los padres se la pasan gritando y quizás llegando a los golpes entre ellos, no se ve, pero se puede presuponer. Vamos viendo que en la escuela al chico le hacen bullying, vamos viendo que en la escuela la chica que él le gusta no le hace caso, y todo lo va orillando en su vida a refugiarse quizás en alguna de las adicciones, y no falta el chico que yo soy la solución a tus problemas, aquí la tienes, y él la rechaza, pero finalmente pues la historia va avanzando, tenemos dos narradores que intervienen en la historia, y discuten, la niña muy pequeña dice, esta es una historia de amor, y dice, no, empieza la obra y dice, no es una historia de amor, es una historia sobre adicciones. No, ve el libreto, no es una historia de amor, y la niña, no, esta es una historia de amor. Entonces ya vemos la historia que acabo de contar. Hay cortes donde la chica le tratan de hacer entender, la vida no es bella, no todo es amor. Y ella, sí es amor, ¿no? Y ya cuando vemos que el chico está orillado y habla con el que le ofrece la droga, finalmente regresamos al punto inicial y él le dice, ¿sabes qué? Solo hablaba para decirte que ya no me estés molestando, que no me busques, que no, quizás estoy lleno de problemas, pero tú no eres la solución a mis problemas, yo amo vivir, quiero vivir y quiero vivir libre, ¿no? Y entonces la narradora pequeña dice, ya ves cómo si era una historia de amor, es un amor por la vida, por vivir y alejarnos de estos problemas, ¿no? Esa es básicamente la,
la historia. Yo creo que no tanto identificado con el personaje del problema, porque por los que participaron realmente creo que no están lejos del problema, ¿no? Pero sí se sienten identificados porque lo tenemos cerca, si no en la escuela, en casa, hay casos que uno, y ellos lo manifiestan, es triste ver cómo un compañero, como un familiar, como alguien, o quizás los propios padres, dice, que tienen el problema, y yo no quiero eso, ¿no? Entonces, sí como que les va abriendo los ojos de, hay otras cosas en la vida, ¿no? Está el deporte, está el arte, está lo que yo quiero ser como persona, y no quiero eso, ¿no? Profesora, ¿cuál fue el proceso que usted llevó con sus alumnos para montar esta coreografía? Checando los alumnos, quiénes son los que tienen habilidades para el baile. De ahí los seleccionamos, hacemos la cédula de inscripción y metemos el registro e iniciamos con los ensayos. Mi baile, que fue el tercer lugar de los bailes populares, inicia con los chicos cuando el cuerpo se encuentra en reposo, no está en movimiento, y cómo a través de la música y a través de los sentidos empieza el cuerpo a tener la necesidad de expresarse y a través del movimiento. Iniciamos con una parte de una canción muy lenta, de ahí vamos subiendo el nivel hasta llegar a un género más movido, más guapachoso, en donde los chicos pueden expresar y bailar libremente. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay comentarios. No hay comentarios, ok. Bueno, entonces también los invitamos a que nos dejen, si alguno de ustedes participó en el rally, que nos cuenten su experiencia y qué tal les pareció. Pablo. Bueno, el día de hoy queremos que sirva como instituto, ¿sí? Para comenzar con la invitación para el siguiente rally. Es un proceso. Empieza aproximadamente por ahí de febrero del próximo año, 2016. Pero queremos que los alumnos y los profesores sepan que tienen que empezar desde ahora, ¿sí? Con un proceso para ensayar, para practicar, para organizarse, que es la parte más importante. Esta parte de organizarse como grupos, como escuelas, es muy significativo. Los invitamos como instituto a que comiencen, a que se empiecen a organizar, a que empiecen a ensayar. Ahí me dio mucho gusto en algún momento acercarme a un maestro de educación física, el cual me comentó que él notaba que el nivel en la parte de deportes había subido en las secundarias gracias a este evento, lo cual nos dio mucho gusto. Entonces sí los invito a que comiencen a considerar participar en este evento, empiecen a prepararse, empiecen a organizarse para que en el momento que se abran las inscripciones se inscriban y haya un buen nivel de participación y lo disfruten aún más. ¿Okay? Y bueno, también a mí me encantaría darle las gracias a cada uno de los profesores y profesoras acompañantes y a cada uno de los alumnos que a final del día, pues gracias a ellos, estamos aquí reunidos hoy. Entonces, para mí, en lo personal, ha sido un gusto estar coordinando estas actividades y bueno, tener a mi equipo, dos personas maravillosas y las otras personas que también de cierta manera nos apoyan en el instituto. Quiero darle las gracias y bueno, externar la invitación para que puedan continuar con estas actividades. Profesor, ¿algo más que quiera agregar? ¿Una invitación a sus alumnos? Pues a los alumnos y a todos los alumnos de otras escuelas que nos ven, ¿no? O sea, que se animen a participar. Es un espacio donde, repito, pueden decir lo que quieran y a veces ellos es lo que buscan, ser escuchados, ¿no? Entonces creo que básicamente que se animen, que se expresen, que sean ellos mismos. Maestra. Darle las gracias al instituto por estas actividades, por estos encuentros que a los chicos les gusta mucho y ya están ellos preguntando cuál es el próximo evento para participar. La verdad es que es una institución que dedica el tiempo a hacer que los chicos encaminen su futuro hacia algo muy padre, que es que se alejen de las adicciones a través de las actividades artísticas y deportivas. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días aquí en Es Hora de Hablar de Ti. Muchas gracias, profesores. Alde, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, buen día.